mesa redonda y tenemos que hacer que llamarlo en este momento. Cuéntame un momentico nada más, ¿qué planteamiento trae Cuba acá? Bueno, es verdad que sí lo otro voy a decir, porque sé lo que voy a decir, me tiene que hablar. Pero eso sale después, ¿no? No, pero si no es hoy que yo hablo. Es el viernes. Es el último día, por eso te digo que no es cuestión de eso. Lo que puedo decir es que, bueno, pero vaya, me parece un poco flojo eso. Deja que saque primero la mesa redonda y después... Dima, ayer hubo una reunión de exiliados cubanos acá en Nueva York donde se planteó de que... Esa porquería, nosotros nunca le hemos hecho caso a eso, ni lo ponga. Se planteó que en Cuba los niños, o sea, se les enseña a andar con armas, que los mismos libros de texto de los niños dicen el fusil es bueno, en manos buenas. Pero chico, no, como nosotros vamos a esa muchacha, no hay gente que te gusta de nada. Eso no son sabes, tú ya me quedas. ¿Por qué? ¿Tú eres cubano? Sí. ¿Sí? ¿Eh? Muchachos, vamos a te vamos a meter el juego a la porquerita de esa casa en todos los días, por aquí, por allá. Si nos dedicáramos eso, perdíamos el tiempo. Vamos a hablar de lo que estamos buscando, de lo que estamos luchando. Dicen que... la liberación de Vladimiro Roca tiene que ver con la visita de Carter a Cuba. Nosotros no hablamos de nada de eso, ¿para qué? Si tenemos otra cosa más importante que hablar. ¿Qué tú decías que decía Vladimiro? La visita de la liberación de Vladimiro, que tiene que ver con la visita de Carter. No sé. Eso no tiene, para nosotros eso no tiene ningún sentido. A un bagazo, poco caso. Entonces, en definitiva, ¿no? ¿Tú me estás grabando? Sí. Ah, no, chico, por favor, te agarraba de sacar todo eso de ahí. ¿Eh? Sácalo de ahí de inmediato. ¿Por qué? Porque no, porque eso no es lo que se hace aquí en Cuba. ¿Pero qué tú me estás haciendo? No, pero que no estamos en Cuba, estamos en Estados Unidos. Es una edición. No, chico, no, es una edición. ¿Una qué? Eso. No, chico, pero yo no quiero hablar de eso, porque me pone una cosa delante de algo que yo no quiero hablar. No, es que... ¿Se te ocurra hablar de eso? Bueno, es que ya estamos hablando de eso. No, chico, no, yo no hablo de eso, porque en definitiva ustedes lo que quieren hablar con basura cuando nosotros claro. Queremos hablar de la cosa que estamos haciendo. Yo le hago una pregunta, si usted quiere me responde, si no, no. ¿Usted es cubano? No, claro, que soy cubano de aquí de Estados Unidos. No, soy cubano de Cuba. No, estás aquí en Estados Unidos. Sí, ¿no? Pero soy cubano de Cuba, soy cubano igual que ustedes. Perteneces a una edición. Pertenezco a una emisión, pero soy cubano igual que ustedes. De acuerdo, pero trabajas aquí en la televisión de Sí, Unidos. Claro. No es la televisión cubana. No, Thank you.